A continuación les presentamos el sistema de telemedicina donde el instituto regresará a sus actividades de consulta, pero bajo un sistema de teleconsulta en coordinación con la unidad del paciente ambulatorio, en coordinación con cada uno de los especialistas responsables de su consulta, obviamente en coordinación con cada jefe de departamento y directamente con los pacientes que hayan surgido de la lista de pacientes subsecuentes, exclusivamente subsecuentes, y que requieren o tienen la prioridad de ser evaluados mediante una entrevista con el sistema de teleconsulta, una entrevista médica en el sistema de teleconsulta. Previamente, para generar esta agenda que estará en el sistema del expediente electrónico, el especialista habrá definido días de consulta, horarios de consulta, número de citas y los intervalos de cada consulta, de tal manera que podrá razonablemente organizar esta teleconsulta. La agenda será generada vía del sistema de SOTESI en nuestro expediente electrónico, se tendrá acceso a laboratorio mediante LabSIS y se tendrá acceso a las imágenes de radiología. Es obligatorio poder accesar en una computadora al expediente electrónico y será obligatorio tener un móvil, un iPad, una tablet para realizar la videollamada. Podrá haber casos donde el paciente no pueda tener una videollamada y se hará una llamada telefónica bajo el mismo sistema, intentando darle una entrevista médica de seguimiento. Todos y cada uno de los problemas que surjan deberán resolverse en casos especiales con el coordinador de la UPA en cada piso. Les agradecemos que observen este video y esperamos que sea de fácil comprensión y, lo más importante, que empecemos a recuperar a nuestros pacientes y atender a nuestros pacientes en el instituto. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rogelio Domínguez, soy médico de neurología y hoy vamos a atender la consulta que tenemos programada. Esta consulta a distancia pues va a ser para Lesel Isabel Holguín Sánchez con número de registro 295-562. Un favor, para confirmar tu identidad me podrías enseñar en tu cámara si acercas una identificación con tu nombre. Un poquito más cerca, hacia arriba. Un poquito más hacia atrás. Listo. Ahí lo puedo leer, Lizeth Holguín. Muchas gracias. Lizeth, cuéntame un poquito. La última vez que nosotros te vimos aquí en neurología fue en enero. Y bueno, ya ves que nosotros tenemos aquí un pendiente. Te conocíamos con el antecedente del infarto cerebral que te habíamos visto desde el año antepasado cuando llegaste con nosotros por primera vez. Y luego fuiste a hospitalización, urgencias y bueno, mejoró un poco la cuestión, ¿no? En esa vez habían como dos cosas, un problema del habla y otro problema del brazo que se movía un poco por su cuenta, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cómo vas del habla? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás de eso, del lenguaje? Bien, pero me trabo un poquito. Te trabas un poquito. De la vez que te vimos inicialmente, ahora, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes igual, te sientes peor o te sientes mejor? Tú te sientes mejor. ¿Encuentras la palabra adecuada o cambias palabras?
cambio las palabras. A veces cambias palabras. Y yo nada más, ¿cómo se dice? Ok, muy bien. Perfecto. Cuéntame el movimiento de la mano y del brazo, ¿cómo va? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Ya no se ha movido solo? No. Qué bueno, muy bien. Ahora, ¿me permites hacer una revisión neurológica modificada? Vamos a pedirle a tu papá si te puede ayudar a detener el celular como en esta forma, para que no se te mueva, y yo te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y luego tú lo haces, ¿sale? Por favor. Entonces, mírame hacia acá, ponte enfrente, Lise, eso. Y si tu papá puede acercarte un poco más a la cara para que te veas así de cerca, como me veo yo, ¿sale? Perfecto. Si te puedes quitar tantito tus lentes. Muy bien. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Ves mi dedo ahí a la distancia? Y vamos a intentar que sigas con tu mirada a mi dedo. Mira enfrente. Ok. Ahora, sigue mi dedo o mira hacia la derecha. Eso, despacito, eso. Ahora, hacia la izquierda. Hacia la izquierda, despacito. Muy bien. Ahora, hacia arriba. Perfecto, ahora hacia abajo, perfecto, ahora haz disco, o mira la punta de tu nariz, eso, muy bien, perfecto, muy bien. Ahora hazme un favor, vas a hacer lo que yo hago, levanta las cejas, muy bien, arruga tu nariz, fuerte, fuerte, eso, enséñame los dientes, grandes, eso, muy bien, saca la lengua, grande, y la mueves a un lado y al otro. Así, mira. Ajá, ajá. Perfecto, muy bien. Un favor, ¿puede tu papá retirar un poquito la cámara y poner los brazos aquí enfrente, simétricos, como si estuvieras esperando algo que caiga? Un poquito hacia arriba. Levántalos más. Eso. Y ahí manténlos 10 segundos. Yo te cuento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gracias. Se pruna tantito. Muy bien. Un favor, ahora me gustaría ver cómo caminas. Entonces, si tu papá puede dejar un poquito de la cámara para que se veas de cuerpo completo, y si puedes caminar hacia enfrente del celular y luego de regreso. Muy bien. Ahora camina hacia acá, hacia el celular. Perfecto. Ahora date la vuelta y camina hacia la pared, por favor. Perfecto, listo. Ya está bien. Muchas gracias. Se registrará entonces la nota en el expediente electrónico. Pues se colocará el concepto de guardar y firmar y se dará por atendido en agenda. Es muy importante aquí explicarle a el paciente y a su familiar que continuarán recibiendo citas para entrevistas por videollamada a través de nuestro sistema de telemedicina, teleconsulta. Cada departamento deberá definir listados de pacientes que no se logró realizar la entrevista por teleconsulta, que pueden ser por varios motivos. También deberá definirse aquellos que no hubo posibilidad de teléfono o que se hizo la llamada telefónica sin videollamada, solamente una llamada telefónica que logró darle una funcionalidad a el paciente subsecuente. Se tendrán que definir claramente los listados de pacientes para presencial y para teleconsulta, informarle a los pacientes que tendrán que acudir a presencial, se pasará a la UPA el listado de interconsultas para poder agilizar sobre ello, y en el expediente, en el área de plan, establecer las rutas de los pacientes que
podría irse a urgencias o a hospitalización, o que continuará por la ruta de entrevista médica por teleconsulta. Para terminar, favorecer las altas o las citas abiertas en base a no requerir atención de tercer nivel. Muchas gracias.